a la hora de marcar la angulación trasera con, en pelo liso, se trabaja de una manera siempre más sutil que con pelos de volumen. Yo lo que hago es descargar el pelo justo a la altura de donde termina el músculo. Si tocáis al perro, vais a tocar el musculito y termina justo ahí. Vale, pues este tramo lo vamos a descargar de tal manera que se vea más pegado al animal, sin llegar a clarear el pelo para que no se vea la piel.